Saludos a todos, aquí Sebastián Salinas y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar, te sugiero suscribirte y activar la campanita de notificaciones para recibir estos videos gratuitos y también te invito a visitar mi página web sebastiansalinasguitarra.com donde puedes encontrar todos mis libros. Hoy vamos a ver una rutina de legato o ligados. Así que toma tu guitarra y comencemos. Tenemos dos tipos de ligados principales en la guitarra. Los ligados ascendentes o también llamados hammer on, que es cuando tocamos una nota en una cuerda y ligamos una nota que está en un traste superior. Por ejemplo, eso sería un ligado ascendente o hammer on. Y también está el ligado descendente o pull off, que es cuando tocamos una nota en una cuerda y ligamos a una nota que está hacia atrás en la misma cuerda. Por ejemplo, siempre cuando realizamos la técnica de pull-off o ligado descendente, yo recomiendo tener previamente apretada la nota a la que vamos a ligar. Y se hace una pequeña tirada de cuerda hacia abajo para que suene la nota que está hacia atrás. Bueno, usando las técnicas de ligado ascendente y descendente, vamos a construir esta rutina que, dicho sea de paso, las adapté de un libro que se usa en guitarra clásica de Abel Carlevaro. Es el cuaderno de técnica. Es un libro que se usa en los conservatorios para practicar ligados en guitarra clásica, pero los adapté a guitarra eléctrica y también me funcionaron bastante bien. Voy a tocar cada uno de estos ejercicios solamente una vez, pero la idea es que hagas estos ejercicios subiendo cromáticamente hasta el traste 5. De esta manera, cada ejercicio lo vas a tener que tocar 5 veces. Te recomiendo usar tu metrónomo a 60 BPM o menos si es necesario. Y con el pasar del tiempo, ir subiendo gradualmente la velocidad. Para ejemplificarlos hoy, voy a tocar todos los ejemplos con mi metrónomo a 100 BPM. Thank you.
Espero te sean de mucha utilidad estos ejercicios y si así lo es, deja tu like, tu comentario y si gustas compartirlo en tus redes sociales. Por último, recuerda hacer lentamente todos estos ejercicios y ante cualquier dolor o molestia en tus manos, debes de parar de inmediato. Te invito a buscarme en Instagram, en Facebook y también puedes encontrar mi música en Spotify. Sin más, nos vemos en el próximo video. Gracias.